¿Qué? ¿Otra vez? Otro detrás de cámaras ha llegado, y con esto toca ver todo el trasfondo que tuvo que pasar este proyecto para poder llegar a su resultado final. Entonces, ¿por qué mejor no empezamos? Hola, soy el nuevo Rafael de Antes Cabrera. Y en esta ocasión vengo a presentarles el detrás de cámaras que tenemos para el equipo formado por su servidor Rafael de Antes y Emily López. Aquí mostraremos todo el proceso que llevó a este proyecto. Así que disfruten. Hola, soy Emily López y yo me encargué de la publicidad en la red social de Facebook. Realicé aproximadamente 17 memes para subirlos a nuestra página. Busqué sus plantillas y escribí encima las frases graciosas referentes a Wilshine. Fallo la X del anuncio de Wilshine por un milímetro. Mi teléfono. Nos vamos pa' Play Store, mi rey. En mi caso, yo me enfoqué en lo que era la página de Twitter de Wilshine y yo me puse a hacer mis propios memes y mis propias publicaciones para la página. De hecho, tuve que crear un correo en específico para la misma página. Pues, vato, yo no me imaginaba que en la preparatoria decía, yo me iba a meter a comunicación, no sé, para hacer algo más interesante, ¿eh? Algo que se trajera como para, ya sabes, estar en la tele así. Y aquí ando, haciendo memes de una marca. Qué chido, ¿no? Para este proyecto tuve que pensar bien en la idea de cómo atraería al jugador a un anuncio en un videojuego. Por lo cual, se me ocurrió recompensar a la persona que haya comprado dicha promoción en el juego, tanto como recompensa en el juego como recompensa al Wilshine. Así que, el jugador que se sentía atraído a la marca se aprovechará la oferta para su conveniencia. Entonces, ya plasmada la idea, me puse a hacer el guión para que mi compañero Roberto lo actuara y sirviera como ejemplo de lo que sería un jugador común. Luego de eso, tuve que editar lo que es el video para mostrar el anuncio y que quedara mejor para el resultado final. Un sitio de asunto de tener sangre fría. ¿Cómo? No. ¿Qué? Hola, soy Tatiana Sánchez y les voy a explicar cómo fue editar para Wilshine y explicar el procedimiento detrás de esto. El procedimiento fue relativamente sencillo. En esta parte, la inicial, pues usé los tres principales colores de Wilshine, el blanco, el gris y el negro. Y pues lo usé como parte base, haciendo una figura geométrica. Y usé una tipografía determinada aquí. Usé la presentación de Miguel, de mi compañero Miguel. Y aquí usé la cámara rápida para reflejar lo que es todo su trabajo, todo su esfuerzo. Y también para no extenderme tanto. Después usé las escenas de mi compañero Roberto. Y las apunté de así como me las mandó. Tú vas buscando y eso, y tú puedes hacer una infinidad de combinaciones con las diferentes variables que hay aquí. Eso fue todo.
Espero haberles explicado mis dudas. Soy Fátima Sánchez y esto es el Tras de Cámara. Bueno, pues vamos a escuchar los bloopers. No se dice así. Un blooper se supone que es un error. ¡Digo! Vinimos, grabamos desde allá hace poco. Allá hasta el malecón y todo eso cruzamos en una. Cruzamos nadando, macho, aunque no lo creas. Nadamos todo el río, cruzamos. Con estos humildes brazos, Kate y yo, aunque no parezca, no crea que nos trajo ni una lancha, ni un barco, ni nada. Buenos días. Sí, buenos días. ¡Nah! Luego de 30 horas de descanso, por fin a realizar mis pendientes. Vamos a ver qué es lo que tengo que hacer el día de hoy. Oh, tengo que hacer un detrás de cámaras. Ay, no importa, supremamente fácil. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Evento que nació en la reunión de estudiantes de la zona conurbada en la costa ubicada en Ciudad Madero. Este evento importante. Continuando con el día martes, el 22 de marzo, las aplicaciones han sido un futuro. En los departamentos de hombres y mujeres, ya sean trajes de baño, sandalias, toallas, lentes de sol, etc. La empresa más concurrida del momento era 28 de marzo hasta el 31 del mismo, en el presente año. Para esto, en Wilshine, tenemos pensado... Y con esto concluimos el Detrás de Cámaras. Y también con esta presentación.
Agradecemos su visualización y nos veremos hasta que me vuelvan a despertar. Entonces, adiós.